El ferrocarril transiberiano, una vía enorme de 9.288 kilómetros, atraviesa nada más y nada menos que 7 husos horarios. Es una construcción realmente impresionante, pero hay una más larga aún, la carretera o Ruta Panamericana, que tiene el honor de ser la carretera más larga del mundo. Realmente no podemos decir que sea una carretera propiamente dicha. La carretera Panamericana es un sistema de carreteras interconectadas que va desde Alaska, en el extremo norte de Estados Unidos, hasta la Tierra del Fuego, en el extremo sur de Argentina. La carretera Panamericana surgió en la Quinta Conferencia Internacional de los Estados Americanos, que tuvo lugar en 1923 y entre los años 40 y 50 fue financiada por Estados Unidos. Hubo otros intentos anteriores para unir todo el continente, siendo el principal un fallido proyecto de red ferroviaria en 1880. En 1923, y aprovechando el desarrollo de la industria automovilística en Estados Unidos, se optó por una carretera. La ruta está dividida en dos secciones, la norte y la sur. Al norte, la ruta comienza en la carretera de Alaska, luego pasa por Canadá, que no tiene carretera oficial asignada a la carretera Panamericana. Pasa por Estados Unidos a través del sistema de carreteras interestatales y de ahí pasa a México, Guatemala, El Salvador y Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Llegados a este punto, la carretera se interrumpe durante 106 kilómetros. El motivo, el tapón de Darién. La carretera llega hasta Turbo, en Colombia, y Yaviza, en Panamá. Pero debido a los pantanos, ciénagas y ríos que hacían que la construcción fuese demasiado cara, se interrumpió. Se ha intentado resolver el problema de diferentes formas, pero un organismo de las Naciones Unidas dijo en 1994 que hacerlo supondría grandes daños medioambientales, que aquí la carretera se corta. Si pasamos de Yaviza a Turbo, llegamos a la sección sur de la carretera. Esta pasa por Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, Paraguay y Argentina, que se considera el final de la ruta principal. No obstante, hay rutas no oficiales que siguen hacia más al sur, hasta llegar a Ushuaia. La carretera Panamericana pasa por climas y sistemas ecológicos diversos, desde las selvas densas hasta las montañas congeladas. Es poco uniforme. Algunos tramos no son transitables durante la estación de lluvias y en muchas regiones viajar en auto es un riesgo. Los tramos famosos incluyen la carretera de Alaska y la carretera interamericana. Esta última es la denominación del tramo que va desde Estados Unidos hasta Paso Canoas, en Panamá. Parte de este trecho es frecuentemente empleado por los turistas estadounidenses que conducen a México. Por solo tomar un ejemplo de país atravesado por la Panamericana, mencionemos a Ecuador. El tramo ecuatoriano es asfaltado y tiene tramos en pavimento rígido, teniendo el carácter de autopista de peaje en algunos de ellos, teniendo además desde dos carriles por sentido, siendo habituales los tramos a tres carriles por sentido desde la frontera con Colombia hasta Otavalo y hasta cinco en el ingreso al Distrito Metropolitano de Quito por el norte. Entre las rutas de Quito y Riobamba hay tres carriles por sentido, al igual que desde el límite entre las provincias de Cañar y Azuay hasta el sur de Cuenca, entre las rutas de Azogues y Cuenca. Su recorrido se inicia en el puente internacional de Rumichaca, que la separa de Ipiales en Colombia, tomando el nombre de Troncal de la Sierra, E35. Llega hasta el puente internacional de la localidad de Macará, en la frontera sur con el distrito de Suyo, en Perú, y continúa hacia Lima. El trazado de la ruta transcurre en el Valle Interandino. Usando Google Maps y echando unas cuentas rápidas, podemos calcular más o menos cuánto nos llevaría a cruzar esta enorme red de carreteras en auto. Dejando de lado el tapón de Darién, de Alaska a Yaviza, hay 130 horas en auto, mientras que de Turbo a Buenos Aires hay 110 horas. Si queremos llegar hasta Ushuaia, habría que sumarle 37 horas más. El recorrido total serían 277 horas, es decir, 11,5 días en coche sin parar. Una aventura increíble, inolvidable,
apasionante. La prostitución, conocida por muchos como el oficio más antiguo de la humanidad, podría serlo realmente si tomamos en cuenta que en la prehistoria muy probablemente hubo personas que ofrecieron sus servicios sexuales por un mejor bocado de la presa cazada, un lugar más cercano al fuego en las noches o el favor de un macho alfa. Sobre la venta y compra de sexo mucho se ha debatido, especialmente en la contemporaneidad. Se calcula que hay unas 42 millones de personas que ejercen la prostitución en todo el mundo. La prostitución se da en una variedad de formas y su legalidad varía de un país a otro, a veces incluso de un estado o condado a otro. Esta incoherencia refleja la amplia gama de opiniones que existen sobre cuestiones relacionadas con la prostitución, como la explotación, los roles de género, la ética y la moralidad, la libertad de elección y las normas sociales. Muchos grupos religiosos y organizaciones activistas feministas consideran que la prostitución es un problema importante. Algunos movimientos feministas consideran que la prostitución perjudica y explota a las mujeres y refuerza las opiniones estereotipadas que reducen a las mujeres a objetos sexuales. Otros movimientos feministas, en cambio, creen que la prostitución es una opción válida para las mujeres que desean ejercerla. Asimismo, los países del mundo han adoptado muchos enfoques legales diferentes en cuanto a qué aspectos de la prostitución son legales o ilegales y cuál es la mejor manera de regular o eliminar la industria. Ahora, sintetizando y quizás dejando de mencionar muchos datos referenciales, en honor al tiempo de duración de este video, hagamos un repaso histórico de esta práctica a través de los siglos, tomando como base que la prostitución es la práctica de mantener relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero u otros beneficios económicos. Es ejercida mayoritariamente por mujeres, mientras que los clientes son mayoritariamente hombres. También existe, en menor medida, la prostitución masculina, donde los clientes también son generalmente varones. El término prostitución proviene del latín prostitutio, que tiene el mismo significado que el actual y que a su vez proviene de otro término latino, prostituere, que significa literalmente exhibir para la venta. La Biblia hace una referencia en el Génesis 38, donde Tamar se hace pasar por prostituta en una carretera y es contratada por Judá, aunque en esta alegoría no lo hace por otro motivo que el de quedar embarazada de éste. La prostitución era un lugar común en el antiguo Israel. Hay varias referencias a la prostitución en la Biblia hebrea. La historia bíblica de Judá y Tamar, en Génesis 38, proporciona una descripción de la prostitución practicada en ese periodo de tiempo. En el libro de Apocalipsis, la ramera de Babilonia se llama Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y las abominaciones de la tierra. La primera prostituta babilónica estaba en un lugar llamado Inchinópolises, que surgió de la familia de Inchin. En ese momento, Inchinópolis era el centro de atracción para todos los viajeros que descansaban en compañía de las mujeres de la familia, que perfeccionaban el arte de la satisfacción. Algunos pergaminos antiguos podrían decirnos que el significado de Inchin proviene del hebreo Inam, que significa libre, porque los hombres de la familia se ofrecían gratis. El antiguo Oriente Próximo era el hogar de muchos santuarios, templos o casas del cielo que estaban dedicadas a varias deidades. Estos santuarios y templos fueron documentados por el historiador griego Heródoto, donde la prostitución sagrada era una práctica común. Desde que existen registros históricos, encontramos la prostitución como un oficio, y su origen se remonta al siglo XVIII a.C., en la antigua Mesopotamia, donde ya existían ciertas leyes que protegían a las mujeres que realizaban este trabajo. El Código de Hammurabi ya regulaba los derechos de herencia de todas las prostitutas. Como vemos, en la antigua Mesopotamia, se reconocía la necesidad de proteger los derechos de propiedad de las prostitutas. En el Código Hammurabi se hallan apartados que regulan los derechos particulares de las hieródulas. La prostitución fue, desde la época arcaica, una actividad común en la vida cotidiana de las ciudades griegas más importantes. Particularmente en las zonas portuarias, daba trabajo, de forma legal,
a un número significativo de personas, constituyendo una actividad económica de primer nivel. Ejercida tanto por hombres jóvenes como por mujeres de todas las edades, la clientela era mayoritariamente masculina. Tanto mujeres como niños se dedicaban a la prostitución en la antigua Grecia. La palabra griega para denominar a una prostituta era porne, derivada del verbo pernemi, que significa vender. La palabra en español pornografía y sus corolarios en otros idiomas derivan directamente de la palabra griega porne. Las pornai eran normalmente esclavas propiedad de un proxeneta. Este propietario podía ser un ciudadano y también un o una meteco, para el que ese negocio constituía una fuente de ingresos como cualquier otra y por el que tenía que pagar un impuesto proporcional a los beneficios que le generaba. La prostitución en la antigua Roma era legal, pública y generalizada. Incluso los hombres romanos del más alto estatus social eran libres de involucrar a prostitutas de cualquier sexo sin incurrir en desaprobación moral, siempre que demostraran autocontrol y moderación en la frecuencia y disfrute del sexo. La literatura latina también se refiere a menudo a las prostitutas. Las prácticas del mundo real están documentadas por disposiciones de la ley romana que regulaban la prostitución. Las inscripciones, especialmente los grafiti de Pompeya, descubren la práctica de la prostitución en la antigua Roma. Las prostitutas desempeñaron un papel en varias celebraciones religiosas romanas, principalmente en el mes de abril, sobre las cuales presidió la diosa del amor y la fertilidad, Venus. Si bien la prostitución fue ampliamente aceptada, las prostitutas a menudo se consideraban vergonzosas. Como dato curioso, podemos añadir que en el año 1 después de Cristo, según los registros encontrados en Roma, había inscritas 32.000 prostitutas en la capital del imperio, y a todas ellas les fue entregada la licencia para ejercer el oficio, conocida como licentia stupri. En el siglo VII, el profeta Mahoma declaró que la prostitución estaba prohibida. En el Islam, la prostitución se considera un pecado, y a Abu Mas'ud al-Ansari se le atribuye decir: "El apóstol de Alá prohibió tomar el precio de un perro, el dinero ganado por la prostitución y las ganancias de un adivino". Entre los aztecas, Cihuacalli era el nombre dado a los edificios controlados donde la prostitución era permitida por las autoridades políticas y religiosas. Cihuacalli es una palabra náhuatl que significa casa de las mujeres. El Cihuacalli era un recinto cerrado con habitaciones, todas con vistas a un patio central. La Edad Media fue una época histórica de grandes contradicciones respecto a la prostitución. Es un periodo histórico dominado por la Iglesia y la fornicación es considerada un pecado. Pero por otro lado, existía una cierta tolerancia universal por parte de todos, incluyendo las autoridades religiosas. Así lo vemos en diversos estados de gran poder como Venecia, cuyo Gran Consejo en el año 1358 declaró que la prostitución es absolutamente indispensable para el mundo. Incluso la Iglesia la permitió en algunos sitios, aunque era necesario que se distinguiesen de las mujeres decentes, por lo que su vestimenta era diferente a las de las demás. En los inicios de la contemporaneidad, y debido a la existencia de monarquías en toda Europa, las prostitutas continuaron ejerciendo su oficio como cortesanas, y en el siglo XIX encontramos algunos nombres muy interesantes, siempre relacionados con reyes del continente. Investiga y verás. En 1921, la Liga de las Naciones firmó la Convención Internacional para la Supresión de la Trata de Mujeres y Niños. En esta convención, algunas naciones declararon reservas respecto a la prostitución. Los principales teóricos del comunismo se oponían a la prostitución. Los gobiernos comunistas a menudo tomaron pasos para reprimir la prostitución, aunque la práctica persistió. En los países que siguieron siendo nominalmente comunistas tras la Guerra Fría, especialmente en China, la prostitución siguió siendo ilegal y, sin embargo, común. La Declaración de Viena sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, aprobada por la Organización de Naciones Unidas en 1993, reconoce la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres. La trata de personas se ha vuelto un tema prioritario para la Organización Internacional para las Migraciones, ya que las cifras conocidas dicen que hay cientos de miles de mujeres y niñas que son víctimas de la trata para explotación sexual a través de fronteras internacionales.
A finales del siglo XX, emergió el turismo sexual como un aspecto controvertido del turismo occidental y la globalización. El turismo sexual es normalmente llevado a cabo por turistas internacionales provenientes de países más ricos. Como vemos, la práctica de la prostitución ha estado presente en todas las culturas a lo largo de la historia, y como dije al principio de este video, es muy probable que también en la prehistoria. ¿En qué bando te encuentras ahora mismo con respecto a la legalidad o ilegalidad de la prostitución en la actualidad? Te invito a que veas en nuestro canal el video que contiene detalladamente la situación legal de la prostitución en cada país del mundo. Te corresponde a ti, como libre pensador, sostener tu criterio al respecto o cambiarlo, porque muchas ideas u opiniones están sujetas a la variación según la apreciación del momento. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones, regálanos un like, comenta y comparte este video en tus redes sociales. Conocer nuestra historia es fundamental para saber de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Espera nuestro próximo video en Mil Historias.